Famosos como la actriz mexicana Kelchi Arismendi y el actor argentino Eduardo Carabajal celebraron este domingo el Día del Perro, acompañando a su mejor amigo en una serie de actividades planeadas por una empresa de alimento canino. Los citados actores y otros famosos abordaron camiones llamados doggybuses, en los que recorrieron varios puntos de la ciudad, visitando los lugares en donde se recibe a los perros, para hacerles pasar un rato agradable y finalmente llegar al lugar del festejo, el cual se llevó a cabo en la explanada del Estadio Azteca, donde se montó una ciudad de los perros, con albercas de agua. Camas inflables. Rallies de destreza y albercas de pelotas. Estamos celebrando el día más maravilloso, que es el Día del Perro, que son, yo creo, que nuestros mejores amigos, compañeros, fieles de toda la vida. Bueno, la verdad es que yo creo que para mí mi perrita es mi mejor amiga, mi mejor compañera. Siempre trato de consentirla. Es el sentimiento más puro que puede haber. Ella realmente te ama, te cuida, aunque tú creas que le estás cuidando, realmente ella es la que te cuida, la que te protege, la que te acompaña. Y bueno, lo mejor que puedes hacer, yo creo que es amarlos y darles una excelente vida de perros. Creo que un animal siempre pasa a ser gran parte de la familia, ¿no? Cuando uno le tiene mucho cariño y uno convive a diario con él, entonces pasa a ser parte de la familia. Creo que hay un reflejo ahí interior, ¿no? Creo que deberíamos ser un poquito más equilibrados y tener en cuenta que los animales son seres vivientes como nosotros, ¿no? Cada quien en su especie. Cuidar mucho el ecosistema en general, la ecología, el verde y los animales, por sobre todas las cosas, que son parte de la evolución y del crecimiento de cada especie, ¿no? Hay que siempre cuidarlos. Sí, yo creo que la verdad el futuro, el presente de todas las mascotas está en nosotros. Nosotros somos los seres que pensamos. Ellos son seres vivos extraordinarios y está en nuestras manos poderlos cuidar, llevarlos al veterinario, que los vacunen, que los esterilicen. Realmente es una maravilla poder contar con estos seres tan adorados, tan amados, y qué mejor que nosotros mismos ser los que los cuidemos. La entrada al evento fue gratuita y cerca de 8.000 personas arribaron a él en compañía de sus mascotas. Les mando un saludo y un beso enorme a todos nuestros lectores de Revista Actual. Un saludo a todos y los invito a entrar a www.revistaactual.com.mx para que se diviertan y vean el gran informe que estos muchachos preparan para todos ustedes.